Hola, amiga. Llegas algo tarde. Lo sé. Yo también estoy feliz de que por fin sea sábado. Mis padres estarán de viaje y no volverán hasta el lunes. Tendremos el fin de semana para nosotras. ¿Que si realmente no estará nadie? La única persona que estará es mi hermano menor. Pero no te preocupes. Se la pasa todo el día en su cuarto. Acaba de cumplir 15 años, ya sabes. Está en esa edad en la que siempre quiere estar solo. Descuida, no nos molestará. En fin, ¿estás preparada para el mejor fin de semana de nuestras vidas? Eso es. Vámonos. Chaparro, ya llegué. Oh, Samantha, ya te he dicho que no me digas así. He crecido. Lo sé, pero siempre serás mi chaparrito. No me digas así. Ya no soy un niño. Sí, lo que digas. Hoy traje a una amiga, así que te quiero calladito y en tu cuarto como un buen niño. Pero papá y mamá no te dieron permiso de traer amigos. Mira, yo tengo 20 años y la ley apunta que soy una adulta, así que soy libre de hacer lo que yo quiera. Ni siquiera trabajas y mis padres te siguen manteniendo. Ah, mira, yo solo sé que eres un buen hermano que me quiere mucho y no le dirá nada a mis padres. A no ser que quieras que ellos se enteren que a veces te tardas mucho cuando te bañas porque te estás toco. Está bien, ya entendí. No les diré nada. Ese es mi hermanito. Sabía que podría confiar en ti. Vamos, amiga. Entra. Ponte cómoda. ¿Ella es tu amiga? Sí. Hey, amiga, te presento a mi hermanito. Se llama Leo. Leo, te presento a mi amiga. Mucho gusto. ¿Estás bien, chaparro? Tu cara está roja. Estoy bien. Es solo que tengo calor. Me voy a mi cuarto. ¿Eh? Ay, qué raro se portó de pronto. Sus cambios de ánimo me desconciertan. Qué estrés ser un adolescente. En fin, vamos a mi habitación. Hay que acomodarnos. Ay, ya extrañaba mi cama. Ponte cómoda. Pondré algo de música. Ay, mucho mejor. Estamos a mitad del semestre y los profesores nos han encargado mucha tarea. Bueno, tomaré un baño. Si Leo viene a buscarme, dile que estoy ocupada. Ahora que lo pienso, no te he ofrecido nada de tomar. ¿Te apetece algo? ¿Un refresco? Muy bien, ahora te lo traigo. ¿Quieres ir tú por él? De acuerdo. ¿Ya viste dónde queda la cocina? Muy bien. De paso, tráeme a mí un refresco de manzana. Gracias, amiga. Oh, ¿eres tú? Yo solo vine por unas frituras. No las molestaré. Sí, estoy estudiando la secundaria. Dentro de poco voy a graduarme. ¿Que si me gusta la escuela? No, nunca me ha gustado la escuela. Pero mis padres me amenazaron con que si reprobaba alguna materia me quitarían mi consola. Así que no tengo más opción que esforzarme. Lo siento. Seguro que te estoy fastidiando,
Me voy a mi cuarto. ¿En serio te parece interesante lo que te digo? Bueno, es que tú eres una chica universitaria y yo solo un simple chico de secundaria. La verdad es que no me sorprendería si yo te pareciera aburrido. No, ¿no me consideras aburrido? Vaya, esto... ¿A ti tampoco te gustaba la escuela? Pareces una chica muy aplicada. Ya veo, a ti también te amenazaban tus papás con quitarte algo valioso si reprobabas. Eso es muy cruel. Es que, ¿a quién le gusta la escuela? Supongo que ahora que estás estudiando lo que realmente te gusta, es cuando te gusta la escuela. ¿Estás en la misma carrera que mi hermana? Entonces supongo que tú también quieres ser educadora. Bueno, eres bonita y agradable. Serás una gran maestra. Quiero decir... No quería decir eso. Yo creo... Creo que estoy hablando de más. Me retiro a mi cuarto. Hey, chica, por fin llegas. Te tardaste un poco como para ir solo por las bebidas. ¿Platicaste con Leo? ¿De verdad? Qué extraño. Ese niño normalmente odia a mis amigas. Dice que son superficiales y esas cosas. En fin, ven. Veamos una película.